realmente contentos, felices. Agradecer a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, al Intendente Esteban Avilés por realmente acompañarnos, al Director de Cultura Daniel Grana, porque cuando tuvimos un sueño de hacer un festival de Villa Carlos Paz, hoy podemos decir que vamos por el quinto, se ha concretado, estamos realmente en un marco imponente del festival, con muchos artistas, con un gran público, y bueno, esto es lo que hace, ¿no?, la movida cultural, y realmente cuando los objetivos se dan de esta forma, realmente estamos felices. Queremos que Carlos Paz tenga un gran festival y de esa manera está transcurriendo. Bueno, Hugo, representando a los artistas, ¿no? Sí, la verdad, estaba muy lindo todo esto y bueno, un año más que se realiza y va en aumento todo esto, así que esperemos que en los próximos años sea mucho mejor que ahora, ¿no? Ahora está bárbaro, muy bien organizado, así que bueno, estamos contentos. Daniel, bueno, ¿mucha convocatoria para esta edición? Sí, bueno, año tras año se va superando el festival. El año pasado 505 participantes, este año pasan los 590, así que bueno, cuando el Intendente Avilés nos pidió descentralizar las distintas áreas, entre ellas la cultura y generar también lo que es gestión comunitaria, junto a los vecinos, a los vecinalistas, a las diversas instituciones y demás, se fue dando, entre otras cosas, este festival que va por su quinta edición y que, bueno, como ustedes podrán apreciar, se va convirtiendo realmente en un éxito. Unido al Pre-Cosquín, que puedo anunciar con muchísima alegría, superó y es la principal plaza hoy, en este momento, de Pre-Cosquín de todo el país para el día de mañana. La superamos en más de 40 inscriptos a la feria al Pre-Cosquín más numeroso del país. Así que mañana también, desde las 9 de la mañana a las 12 de la noche, Pre-Cosquín en el Teatro Acuario y el Festival de la Villa aquí a partir de las 18 horas. Apostaron a un nuevo escenario en esta oportunidad, ¿no? Sí, debido a la enorme convocatoria de artistas y de academias, son muchísimas las academias que participan, requería también una puesta en escena que lo pusiera en valor también al festival y que las distintas academias y artistas pudieran expresarse con total comodidad y en un escenario realmente importante. Mi amor, secretario, un festival que se va consolidando, ¿no?, año a año. Sí, es un festival que va creciendo, es el resultado también del trabajo en equipo, de trabajar con el vecino, de trabajar con las entidades vecinales, con las instituciones de la ciudad. Felicitar al área, a la Dirección de Cultura, a Daniel Grana y a toda la comisión que se ha formado también en este festival. Esta es la sexta edición ya, ¿no? Y fue creciendo año a año. La verdad que empezó con una idea de algunos vecinos, de algunos artistas, que la toma el Dani, toda la Dirección de Cultura, y de a poco la fueron consolidando y con el tiempo, como todos los productos, los resultados de la gestión comunitaria, ¿no?, se va sumando el esfuerzo de los vecinos año a año y se va creciendo todos los años y llegamos a resultados como estos, ¿no? Tener 600 artistas es una cuestión que se logra fácilmente. Es el resultado de, como decía recién el Dani, ¿no?, el trabajo en los barrios, en los centros vecinales. Esto también, no solamente lograr un festival que si bien es importante, es una muestra, ¿no?, una muestra anual donde los artistas pueden mostrar lo que estuvieron haciendo todo el año. Pero esto habla de contención social, de descentralizar la cultura. La cultura realmente es una herramienta muy importante del trabajo social. Así lo ha desarrollado Daniel todos estos años. Y tener tantas instituciones involucradas durante todo el año trabajando, la verdad que para nosotros es un orgullo y nosotros como gobierno lo único que nos toca es juntar,